¿qué tal? Muy buen mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición, día lunes. Estamos a 18, ¿no? 18 de junio del año 2018. Tenemos mucha información para compartir, palpitando lo que va a ser el corte de semana, el próximo feriado del Día de la Bandera, que se van a conmemorar 198 años del fallecimiento de Manuel Belgrano. El 20 de junio de 1820 moría en la pobreza absoluta Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera nacional, abogado, político, militar, matemático, lo que se le ocurra, hizo Manuel Belgrano. A los 50 años, si la memoria no me falla, murió, había nacido en 1770, estoy casi seguro. Y bueno, en la pobreza absoluta murió aquel que había recibido un reconocimiento por parte de la Junta Grande ya de gobierno, debido a su victoria en Salta y Tucumán, que le había donado para la construcción de 4 escuelas, y más de 150 años después recién se hizo efectiva esa donación. Vio que las cuestiones argentinas no vienen de ahora, sino que vienen desde el nacimiento de nuestra patria. Hablando de patria, parece que todos acordaron de la patria justamente con el Mundial de Rusia 2018. El empate de la selección argentina 1-1 frente a Islandia ha dejado más sinsabores que alegrías, más teniendo en cuenta que Lionel Messi erró un penal. Digo, a ver, vi el primer tiempo, me fui a dormir en el segundo indignado, pero no indignado por el juego de Argentina, sino por cuestiones tácticas. Una, primero, Sampaoli, teniendo en cuenta, a ver, vuelvo a reconocer, hablo con el diario del lunes porque la mitad de los jugadores que juegan hoy en la selección argentina no los tengo. Mucho ascenso, poco fútbol extranjero, entonces la verdad que no podía hacer ninguna consideración con la alineación que habían anunciado el viernes. Así que ya con el partido ahí vi que, bueno, el doble 5 que había puesto, que no tiene ningún tipo de sentido, teniendo en cuenta que se sabía que Islandia se iba a meter todo atrás y que iba a jugar al pelotazo, vos tenés que poner un volante, por lo menos un volante central y algún volante externo que siga a los aviones que tenía Islandia, que se sabía que eran muy dotados físicamente y que te rompían las líneas de volante, que fue así como vino el gol de Islandia. Digo, rompiendo, ningún volante siguió al volante que se desprendió. Eso es un problema táctico que hay que achacárselo al técnico. Igualmente hay algunas cuestiones técnicas que también hay que achacárselo a los jugadores, sobre todo con las pelotas aéreas. No puedo entender cómo jugadores del primer mundo no miran la pelota y no miran la marca. O miran la marca y no miran la pelota cuando viene un centro. Son jugadores de primerísimo nivel. Pero bueno, después penales erran todos. Desde Pelé, pasando por Maradona, Platini, Zidane, al quien se le ocurra, erró un penal. Así que es una circunstancia de juego. Si fuera tan seguro que penal es gol, los árbitros no cobrarían el penal, sino cobrarían un gol directamente. Así que erre un penal Lionel Messi me preocupa poco, porque está dentro de la regla del juego. Sí, la cuestión es táctica. Esperemos que las corrijan para Croacia, así no me indigno. Porque encima después debo tener más de 600 partidos de ascenso encima. Desde el año 2012 a la fecha, perdón, desde el año 2006 a la fecha, han pasado 12 años. Y desde el 2010 también mirando Atlas. Así que debo tener 600 partidos fácil de ascenso. Entonces, uno ya ve el fútbol de otra manera. Y las cuestiones tácticas son indignantes por momentos, sobre todo cuando los técnicos no... A ver, no analizan el juego del equipo contrario. Digo, si vos tenés un rival como Islandia que se te iba a meter todo atrás, que era sabido, porque así le jugó a Portugal en la Eurocopa y le empató también 1-1, ese resumen lo vi, digo, vos tenés que poner el volante que vayan rápido. Digo, a veces yo no entiendo los técnicos. A ver, uno insultaba mucho, me acuerdo, a Bilardo, pero Bilardo este tipo de cosas no se le escapaban. Por ahí no tenía un juego vistoso. Y también tenía el mejor jugador del mundo, de que vi particularmente. Maradona para mí, y siendo hincho de River, no hay comparación con ningún otro jugador. Son contextos diferentes, a Messi no se le puede pedir lo mismo que se le pedía a Maradona. Maradona estaba rodeado de otro tipo de jugadores que descollaban en sus equipos.
A ver, Batista, Giusti, Olarticochea, que para mí era un jugador excepcional, vistiendo la camiseta celeste y blanca, el Negro Enrique, Valdano, Pasculi, bueno, a ver, infinidad de jugadores que ponían muchísimo huevo y que era sabían que la pelota siempre se la tenían que tirar al 10. Pero bueno, los análisis con el diario del lunes. La verdad que muchos de los jugadores, vuelvo a repetir, que están convocados, que han ido a Rusia, no los conozco, no conozco su juego, así que poco puedo anticipar tácticamente, hay que poner a este o hay que poner al otro. La verdad que desconozco. Lo cierto es que ahora sí, contra Croacia, es necesario un doble 5, con volantes externos. No me gusta demasiado eso, poner 3 en ataque. ¿Quién iba? Mesa, Messi, junto con Di María y arriba Agüero. Más allá del gol de Agüero, para mí el 9 tiene que ser Higuaín, porque es una referencia de área, y los goleadores todos cerran. Si no, fíjese Palermo en la Copa América, no me acuerdo de qué año, contra Colombia, que erró 3 penales. Digo, los 9 siempre erran, pero es bueno tener una referencia de área. Listo, se terminó el fútbol. Vamos con la vía de contacto, Federico. Teléfono con WhatsApp 011-15-50-55-69-11. Nuestro canal de YouTube Semanario Actualidad. Twitter, arroba semactualidad. Nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo, primera edición. Mail, contacto semanario, arroba gmail.com. www.semanarioactualidad.com.ar. Nuestra página web que ha sido actualizada en el día de hoy. Con mucho material y nos queda mucho pendiente que vamos a ir poniendo a lo largo de este día. Federico, decime cómo va a estar el tiempo. ¿Te gusta la camisa? Nuevitas. ¿Cómo? ¿Sí? La voy a usar todos los días. Vamos con la dato del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo, Federico? Sí, pero se vendrá un frente de aire frío el miércoles a la madrugada para que baje tanto la temperatura mínima, sin lluvia. Bueno, para hoy la mínima 6, la máxima 17. Para mañana martes 8, la mínima 18, la máxima. El miércoles más que agradable, primaveral le diría. 12 la mínima, 21 la máxima. El jueves baja sensiblemente la temperatura mínima, una amplia amplitud térmica, valga la redundancia. 2 la mínima, 16 la máxima. El viernes se nubla, aumenta la mínima, 6 grados, disminuye la máxima a 15 grados. ¿Me hace presumir que el fin de semana va a haber lluvia? Bueno, vamos a ver mañana si el fin de semana va a haber lluvia. Tenemos mucho para compartir. Vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Y tiene que ver con una gran noticia que ha recibido Moreno. Tiene que ver con la inauguración de los consultorios pediátricos. Los consultorios que ahora van a funcionar, funcionan ya en el nuevo Moreno Antiguo, ahí al lado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde estaba el viejo Hospital Mariano y Luciano de la Vega, sobre Avenida Libertador y su cruce con Molina Campos, con Florencio Molina Campos, ex Güemes, para que se ubique. Allí fue inaugurado el pasado día viernes, como lo anticipaba en la edición del viernes, los consultorios de pediatría municipales. Estuvimos en la entrevista que brindó el intendente municipal de Moreno, Walter Festa, a todos los medios, no particularmente a nosotros, sino a todos los medios, junto con Roberto de la Riga, que es el responsable de relaciones institucionales de la empresa Coto. Recordemos que estos consultorios fueron realizados a través del aporte de los habitantes de la República Argentina, a través de los vueltos, de la donación de los vueltos, justamente con este destino. Digo esto y explico esto porque el diario La Nación, por ejemplo, hablaba de una donación de Coto. La realidad es que no, que los que donaron el dinero son los habitantes de la República Argentina para recaudar, según lo que dice Roberto de la Riga, y la memoria no me falla, más de 13 millones de pesos. Vamos a compartir la primera parte donde habla el intendente municipal de Moreno, Walter Festa, acompañado por el responsable de relaciones institucionales de la empresa Coto, Roberto de la Riga. La verdad que un día muy importante para todo el pueblo de Moreno, más teniendo en cuenta, bueno, nuestra necesidad faltante, ¿no? Que como contaba en el acto, que nos quedó un solo hospital después de 153 años de vida
y que hoy estamos en camino justamente a ese nuevo hospital de niños que tanto soñamos desde muy joven. Y la verdad que estamos muy feliz porque pudimos articular con, en este caso, con la empresa Coto. Y la verdad que es un beneficio muy, pero muy grande para todos los chicos de Moreno y también para los chicos de la región. Muy contento por ver la obra terminada. Estuvimos trabajando estas últimas horas en los detalles. Vamos ahora a seguir articulando con diferentes organizaciones del distrito para poder sostener esto en el día a día. Vamos a avanzar con los faltantes de algunas herramientas que son fundamentales para seguir avanzando en la construcción del hospital. Bueno, y como lo dije públicamente, vamos a intentar lo antes posible poder tener nuestras camas de internación en la otra nave y que sea realmente un hospital pediátrico infantil como lo queremos hacer nosotros. Ya hemos dado un paso muy importante y la verdad que nos llena de alegría y de orgullo que a pesar de todas las adversidades que hemos pasado y que hemos tenido, que estemos hoy inaugurando esto es muy lindo. La semana que viene la llegada de las 13 ambulancias, la inclusión en el AMBA, el hospital móvil que estaba abandonado, lo hemos reparado y sale a la calle. A través del AMBA, la restauración de las salas de primeros auxilios, la incorporación de profesionales, esto va a ser en el mes de octubre. Ya la semana que viene los trabajadores del AMBA, los arquitectos vienen a revisar las salas. Con lo cual, bueno, estamos trabajando muy bien y bueno, por suerte. Hoy en esta inauguración nos llena, estamos muy contentos, ¿no? ¿Cuándo comienza a funcionar? Ya. No queríamos abrir sin que estuviera esto funcionando, con lo cual hoy mismo ya dimos turno para vacunatorio y bueno, ya empezamos a trabajar. ¿Qué especialidades? ¿Esto va a descomprimir el hospital precisamente con las especialidades? Sí, por supuesto, descomprime el hospital y también descomprime las salas, ¿no? Las especialidades son 18 especialidades, yo la verdad que no las recuerdo. Ahora, si ustedes, por ahí hay un banner con todas las especialidades, pero la verdad que nos pone a la vanguardia porque no hay un centro pediátrico infantil en la zona oeste, con lo cual esto le abre las puertas no solamente a los chicos de Moreno, sino también a los chicos de la región. Con lo cual, digo, estamos muy, 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 pero muy felices. Y la verdad es que la articulación con la empresa Coto fue del primer día que ellos instalan en el distrito muy buena y muy interesante. Esperemos que ahora Tito le lleve el mensaje a Alfredo para poder seguir avanzando. También el agradecimiento por ahí también a otra empresa privada como la Casa del Audio, que también nos donó los televisores que tenemos acá atrás, por ejemplo. Así que, bueno, bien. ¿Qué costo tuvo la obra? Se recaudaron 13.700.000 y después un 20% y pico puso la empresa en equipamientos y adicionales de obra. ¿Cuál fue la empresa constructora? La Coronel se llama la empresa y es una empresa que hace mucho que trabaja con nosotros y tiene mucha especialidad en lo que es hospitales. No tiene, digamos, no es de Coto la empresa. No, para nada, es externo, ¿no? La contratamos, trabaja del año 84 con nosotros. Y bueno, con ellos también buscamos la posibilidad de poder, apenas recaudamos cierto importe, congelar, porque yo no se olviden que ahora en la campaña que estoy, en Espegacini, que estamos, empezamos con un dólar de 20 y estamos en 28. Y yo estoy recaudando pesos de los vueltos. No es tan fácil. Entonces, hay empresas que están ya homologadas hace muchos años en la empresa y nosotros tenemos la confianza de darle y lo que le damos a copia por lo menos todo el material que es lo principal. Ahí compartíamos lo que decía entonces el responsable de relaciones institucionales de la empresa Coto Argentina, me refiero a Roberto de la Riga, acompañado por el intendente municipal, Walter Festa. Recuperamos a Wilson, que estaba en la basura. Ya lo tenemos a Wilson. Estaba en la basura. Federico, que va a revolver toda la basura que tiran los locales, que las tiran acá al lado de la puerta, encontró a Wilson. Es peor que un cartonero este chico.
Bueno, vamos a compartir el segundo tramo de la entrevista con el responsable de Relaciones Institucionales, de Coto, donde le preguntamos por el tema de impuestos a las ganancias, cuánto salió la obra, que bueno, entre otras cuestiones también, y las especialidades que va a tener este Centro Integral de Salud Pediátrica, que ahora depende de la Municipalidad de Moreno y que fue refaccionado un pabellón del viejo Moreno antiguo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega anterior a la construcción nueva, allí promediando la década del 90, y que, bueno, ya está en funcionamiento. No atienden urgencias, eso lo vamos a estar hablando en el próximo bloque, solamente derivaciones. Vamos a compartir el segundo tramo de la entrevista. Sí, desde ya, esto está todo auditado por... Sí, desde ya, esto está todo auditado por Deloitte desde el primer día. Nosotros en la empresa, no es la primera, esta es la campaña 16. Y ya estamos en la 17 en Espegacini, que es el municipio de Ezeiza. Pero desde ya nosotros esto lo hacemos con total... Es más, no donamos plata, donamos equipamiento y obras. Y esto queda. No. ¿Segunda etapa también estaría Coto? No. ¿Todavía no está confirmado? No soy el accionista. Hace 47 años que estoy en Coto, pero no soy el accionista. Vamos a... Pero estudiar. Sí, no. Desde ya, desde el primer día que estamos acá, es muy lindo trabajar con este municipio. Yo me encargo incluso de los municipios. Y es muy lindo trabajar, muy cómodo. Y aparte, desde el primer día me han puesto mucha gente a disposición, a ayudarnos. Entonces es de ida y vuelta. Nosotros no pusimos un kiosquito, son 6 manzanas que pusimos. Uno de los cotos más grandes del país está el Moreno. Sí, es más, uno de los que están los 5 que más vende. Y con respecto al tema de ganancias, ¿desgraban ganancias por esta obra? No, para nada. Nosotros, es más, los presupuestos que hacemos pagamos el IVA y el IVA se pierde. Pero no, para nada. Nosotros lo que hacemos son obras. Amén de todo el trabajo, porque yo no me dedico a hacer esto nada más. Yo entro a las 7 de la mañana y me voy a las 6 de la tarde en mi oficina y tengo 68 años. Y esto lo hacemos extra, porque mi trabajo no es hacer esto. Este es uno de los tantos que hacemos. Y no soy solo, tengo un equipo de gente extraordinario también hace muchos años. Yo solo, es más, no es una sola sucursal, son toda la cadena. Porque una sola sucursal tardaríamos años en hacer todo esto. Yo vine acá cuando empezamos el sueño con él. No puedo creer lo que se hizo. Realmente es una obra muy, muy, muy linda que va a quedar. No va a estar más ni Walter ni yo y esto va a seguir. Intendente, un poco lo decía Tito, la situación es complicada. Se apela obviamente desde los municipios a tratar de hacer convenios con las empresas para poder solventar este tipo de obras, ¿no? Es un momento delicado, digamos, podemos decir. Es un momento delicado. Ya lo heredamos cuando el día que asumí con un momento complicado financiero. Pero bueno, como siempre digo, cualquiera con plata hace obras. La realidad es que nosotros hemos articulado con el privado, nos vemos obligados como municipio a articular con lo privado y articular permanentemente con la provincia y con la nación. Por eso estamos resistiendo, reconstruyendo de a poco Moreno y bueno, y con esta gran obra que la verdad que nos llena de alegría, sinceramente, porque como dijo recién Tito, esto va a quedar en la historia del distrito, más allá de quien gobierne y quien quede, y tiene un objetivo fundamental que tiene que ver con nuestro principio básico, que es los primeros privilegiados son los chicos, con lo cual estamos muy felices, vamos a aprovechar este día. Estos dos últimos días estuvimos en los detalles, le pusimos todo el amor posible para que quede hermoso y lo vamos a seguir cuidando como si fuera nuestra casa, todos los días, este hospitalito, para que verdaderamente los chicos se sientan dignos de estar en un lugar pediátrico infantil muy prometedor. Y la verdad, también felicitar a los trabajadores municipales que resisten y luchan y sostienen en este municipio. Y que hoy lo he visto con guardapolvos nuevos, que se lo compraron ellos mismos, porque ellos también querían estar elegante para esta gran fiesta. Con lo cual, agradecerle a todo el pueblo de Moreno, agradecerles a ustedes, a los medios locales, agradecerle a los profesionales, a todos los trabajadores municipales por este gran logro y a disfrutarlo. Bueno, ahí informaba Roberto de la Riga que no se va a desgravar ganancias a través de esta donación que en realidad hicieron los vecinos de Moreno, de la República Argentina, a través de la devolución, de la donación de los vueltos, digo.
13.700.000 pesos es lo que informó Roberto Garriga que se recaudó a través de esta campaña solidaria, más un 20% que invirtió Coto para el equipamiento y el final de obra, lo que hace más o menos 2.700.000 pesos adicionales. Estamos hablando de 16.400.000 pesos aproximadamente que costó la obra. A ver, no tenemos manera de saber si desgravan de ganancia o no, porque los estados contables de Coto no son públicos, los ampara la ley del impuesto a las ganancias permite que a través de la Fundación de Coto puedan desgravar ganancias hasta el 5% de lo que tienen que abonar de impuestos. No sé cuánto paga de impuesto a la ganancia anualmente la empresa Coto. Sí sabemos que en esta época se está liquidando ganancias. También había premura por inaugurar justamente la obra en razón de esto. Digo, si desgrava solamente lo que corresponde a los 2.700.000 pesos que dice Coto que aportó, bárbaro, no hay ningún tipo de problema. Pero si desgrava por los 13.700.000 pesos que se logró a través de la campaña solidaria, estamos hablando de otra cuestión. ¿Cómo lo vamos a saber? Y es muy difícil, porque tampoco también tenemos los resultados finales de la obra, cuánto salió la obra. Pero sí estuve con la concejal Cintia González, que estuvo presente en el acto, estuvimos hablando fuera de micrófono, y me informó que va a presentar un pedido de informe justamente para que desde el Ejecutivo se informe todos estos datos que le estoy comentando. Digo, cuánto fue el final de obra, cuánto se recaudó, qué pasa con ganancias. Bueno, todo esto se estaría presentando un proyecto en el Departamento Ejecutivo a través de Cintia González, Frente para la Victoria, ex mano derecha del intendente Walter Festa, y hoy parada en la vereda de enfrente dentro del Frente para la Victoria. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, 13.700.000 pesos es lo que dice Roberto de la Riga que recaudó a través de la campaña solidaria. Yo tenía registro de 13.100.000 pesos aproximadamente. Bueno, dice que fueron 13.700.000 pesos más el 20% que aportó la empresa Coto para equipamiento y el final de obra, detalles según lo que dice Roberto de la Riga. Vamos a ver si esto es así, si es que contestan el pedido de informes que va a presentar la concejal Cintia González. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de la inauguración de este centro pediátrico municipal aquí en Moreno. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire, se hace canción.
Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Tenemos muchísima información para compartir rápidamente. Vamos a seguir hablando del Centro Integral Pediátrico que se inauguró en el nuevo Moreno Antiguo, en el predio del viejo Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el pasado día viernes. Este aporte fue realizado por vecinos de toda la República Argentina que donaron su vuelto a través de la empresa Coto. Estuvimos hablando con la secretaria de Salud del municipio de Moreno, Adriana Palacio, justamente para conocer en profundidad las especializaciones que va a tener, las especialidades en realidad que va a tener este centro, que tiene este centro pediátrico, y cómo va a funcionar, porque no atiende guardias, sino solamente derivaciones. Vamos a compartir el testimonio de la Secretaría de Salud del municipio. Es el principio, es el final y el principio de otro proceso, de eso podemos hablar. Nuestro intendente, en parte de lo que prometió el pueblo de Moreno para su campaña, fue la creación de un hospital pediátrico. Estamos cumpliendo la primera etapa de esa promesa, de ese sueño que me parece que estaba en el corazón de Walter y de muchos morenenses, ¿no? Y la verdad que este Centro Integral de Salud Infantil va a ser un alivio para muchos papás y para muchas mamás de nuestros barrios, porque es un centro de segundo nivel de atención. El municipio de Moreno, los municipios, se tienen que hacer cargo de todo lo que es la atención primaria de salud. En este caso nosotros vamos a dar un paso más y nos vamos a meter en un segundo nivel de atención. El segundo nivel de atención tiene que ver con todas aquellas especialidades que a veces los médicos generalistas o los pediatras derivan a los chicos y que la mayoría de la gente o se va al Garrahan o se va al Posadas o se va al Gutiérrez porque no encuentra esa especialidad en el distrito donde vive. En este caso, si vos me permitís, yo quisiera contar qué especialidades hay acá en Moreno, que vamos a tener en nuestro Centro Integral de Salud Infantil. Vamos a tener psiquiatría infanto-juvenil, psicología, neumonología, infectología, psicopedagogía, oftalmología, cardiología infantil, que es muy importante. Estamos en el proceso de contratación de un traumatólogo infantil, el programa de inmunización, o sea, el vacunatorio central que se traslada acá, nutricionistas infantiles para el programa Cuidar para Crecer, que va a tratar la obesidad en los niños, pero también la desnutrición, odontopediatría, que es muy importante, y también el programa de prevención de violencia hacia los niños, el PREVI, en donde está formado por gabinetes de psiquiatras y psicólogos sociales. Más temprano estuvimos con Claudia Lombardi, la directora del ex Centro de Estimulación Temprana, no me acuerdo el nombre actual, y nos hablaba de la alegría, digo, a tener justamente especialidades que muchas veces son necesarias y complementarias para su trabajo, que antes tenían que ir a hacerlo al Garrahan u otros centros sanitarios en Capital Federal, ahora lo tienen a 80 metros. Dice que van a ser los primeros que van a venir a sacar números el lunes. Bueno, de hecho ya tuvimos gente porque las unidades sanitarias, por ejemplo, hoy es el día que atiende la cardióloga infantil y la oftalmóloga infantil, y de hecho arrancamos con atención hoy, bueno, y el vacunatorio pleno, obviamente, pero bueno, yo quiero contarle a la gente cómo se llega a este centro, cómo uno puede hacerse para atender. Uno puede que lo derive el médico generalista o pediatra de la unidad sanitaria, o puede venir con una derivación de su médico y sacar un turno acá, ¿sí? O vía telefónica, como nos manejamos en el Cicla Viviana. Siempre es por derivación, eso también lo quiero aclarar, ¿sí? Es decir, nadie va a poder traer un chico acá, salvo que sea una urgencia, una emergencia, digamos, para hacer algún tipo de especialidad programada. Claro, la urgencia y la emergencia la vemos en la unidad sanitaria y con la REM, que ahora va a ser SAME a partir del lunes, si Dios quiere. Esto es esa interconsulta rara, difícil, que a veces hace que el papá salga a las 2, 3 de la mañana para irse al Garrahan, que tome el colectivo, que el chiquito tome frío y que va con un turno al igual que acá programado. Pero bueno, me parece que es un gran paso para la salud de los pibes de Moreno. Realmente hoy no se me borra la sonrisa de la cara porque siento que es un logro que hemos podido construir entre todos, entre el Estado, entre privados, porque este hermoso edificio que todos observan se hizo con
con la campaña de vueltos que hace el supermercado Coto, y le agradezco a todos los vecinos de Moreno que han aportado, también en el nombre del intendente, a los vecinos de Moreno que han aportado con su vuelto para la construcción de este hermoso lugar, que hemos ya empezado a recibir donaciones también de la Casa del Audio, de, bueno, Coto nos acaba de donar un equipo cardiológico de avanzada infantil, porque no es lo mismo hacerle un electro a un niño que a un adulto. Así que bueno, es un día muy importante y muy bueno para la salud de Moreno y para la salud de los pibes de Moreno. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Adriana Palacio, secretaria de Salud del municipio de Moreno. No es atienden emergencias, sino que tiene que ver con derivaciones desde unidades sanitarias o desde otros efectores de salud. Las especialidades que se brindan, como bien explicó Adriana Palacio, es neurología, psicología, infectología, nutricionista, nefrología, oftalmología, odontopediatría, cardiología, neonatología, traumatología, neumología, psiquiatría infanto-juvenil y programa de prevención infantil y vacunatorio. Es lo que va a funcionar o está funcionando en este nuevo centro pediátrico que funciona en el predio del viejo Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Hay seguramente mucha gente que se va a ver beneficiada por este centro pediátrico, entre ellos aquellos que concurren a la sede de estimulación temprana de la salud, que funciona también en el predio del nuevo Moreno Antiguo, una que muchas veces le pedían algún tipo de trámite o análisis a los papás de los nenes que concurren a este centro y tenían que viajar a otros puntos, a otros centros sanitarios fuera de Moreno, casi todos en Capital Federal. Ahora van a poder hacer esos análisis, esas revisaciones, en este lugar. Estuvimos hablando con Claudia Lombardi, que es la directora del Centro de Estimulación Temprana de la Salud, que también estaba acompañada por Claudia Aranguren, que es asistente social, que también trabaja en este centro sanitario, y que justamente, centro educativo, perdón, y que justamente se manifestaban alegres ante esta inauguración. Vamos a compartir el testimonio de estas dos profesionales. Bueno, nosotros como equipo de atención temprana estamos muy felices porque justamente atendemos la primera infancia, bebés hasta 3 años, y todos sabemos lo dificultoso que es conseguir turnos para neurólogo infantil, para traumatólogo, y bueno, y esta sería la oportunidad de poder trabajar de manera conjunta como para que los chicos puedan tener un diagnóstico y puedan ser atendidos como corresponde. Claudia, ¿esto va a potenciar el trabajo, va a articular mejor el trabajo, va a revalorizar el centro también? Por supuesto, sí. Nosotros es una demanda que hemos tenido todo el tiempo a través de Comunidis, de municipio, porque los nenos chiquitos era difícil conseguir estos turnos, ¿sí? Y teníamos que acompañar muchas veces, mandar a las mamás con notas, lejos, al Garrahan, al Posadas, tenían que levantarse muy temprano para esto, y eran los únicos lugares donde podían conseguir. Así que la verdad, estando a metros, felices, porque vamos a articular en el día seguramente, ¿no? Aparte, esto va a tener también un alivio al bolsillo de los papás, porque en vez de ir, como bien decías, al Garrahan, a otros centros de Capital, lo van a tener aquí mismo, en el mismo predio. Totalmente, sí, sí. Muchas veces les ofrecen lo que es tratamientos de fonoaudiología, lo que vamos a tener acá, que bueno, tienen que ir semanalmente, y eso se les hace muy difícil. Es lejos y no pueden realmente. Así que bueno, felices. Claudia, vas a estar en la puerta, me imagino, mañana mismo. Mañana ya estamos buscando turnos, pero bueno, justamente la complejidad de los aprendizajes en la infancia hace que tengamos que trabajar de manera conjunta y articuladas todos. Entonces, bueno, felicitaciones y que pueda seguir creciendo Moreno, realmente preocuparse por la población infantil, que realmente le está pasando muy mal como todos, ¿no? Pero que ellos principalmente necesitan toda nuestra dedicación, toda nuestra atención y nuestra prioridad como profesionales, en nuestro caso de educación y ellos de salud.
Así pasaba entonces Claudia Lombardi, directora del Centro de Estimulación Temprana de la Salud, acompañada por la asistente social Claudia Aranguren, manifestando su felicidad ante la inauguración de este centro pediátrico en el predio del Nuevo Moreno Antiguo. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. En la Clínica Mariano Moreno sabemos que cuidar tu salud es lo más importante. Por eso nos renovamos para ser la institución de mayor complejidad de la zona. Contamos con más de 100 profesionales en distintas especialidades de baja, media y alta complejidad, con guardia activa las 24 horas, los 365 días. Todo esto acompañado por un alto equipamiento tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que vos mereces. Porque en cada etapa de tu vida, tu salud es nuestro compromiso. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Hola, soy Duilio. Yo sé lo que es esperar porque llevo un año y cinco meses en lista de espera para un trasplante bipulmonar. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Registrate como donante en incucay.gov.ar y compartí la decisión con tu familia. Somos muchos los que seguimos esperando. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición. Vamos a hablar de un operativo que se realizó aquí en Paso del Rey, que lo denominó la Policía Federal como durmientes clandestinos, y secuestraron en Paso del Rey maderos de quebracho que habían sido robados del ferrocarril Sarmiento. Bueno, recuerdan que el ferrocarril hizo una renovación en lo que tiene que ser con la, en las vías. Se sacaron los durmientes de quebracho, se pusieron de material. Bueno, y aquí en un local de Paso del Rey secuestraron 412 durmientes de quebracho y 1.040 bulones de sujeción de rieles que habían sido robados de un depósito de la estación de Francisco Álvarez. ¿Vio esa estación que se encuentra detrás de el depósito que se encuentra detrás de la estación, yendo hacia el lado de General Rodríguez? Se puso negra la pantalla, Federico.
Bueno, allí, bueno, se habrían robado estos durmientes y estos bulones. Este operativo se realizó en el comercio denominado Oro Rojo, ubicado a la vera de la autopista del Oeste en el barrio Bon Giovanni de Paso del Rey, en el marco de directivas dispuestas por el Ministerio de Seguridad. El procedimiento se dio tras una investigación efectuada por los federales que luego de recibir una denuncia realizaron las pericias y establecieron que en un aserradero de Paso del Rey comercializaban los durmientes ferroviarios sustraídos. De esta manera, efectivo de la División Sarmiento de la Policía Federal Argentina allanó el comercio ubicado sobre la colectora norte de la autopista del Oeste entre Velaustegui y Nieco, donde fueron identificados 4 hombres argentinos y mayores de edad, entre ellos el encargado del local. Asimismo, los efectivos inspeccionaron el predio y hallaron 412 durmientes de quebracho y 1.040 bulones de fijación de rieles. Interviene el juzgado federal número 2 a cargo del doctor Jorge Ernesto Rodríguez, secretaría número 8 del doctor Ignacio Calvi, que ordenó el secuestro de los materiales, mientras que los involucrados quedaron supeditados a la causa. Así que 412 durmientes de quebracho fueron encontrados en este comercio, entonces, denominado Oro Rojo, a la vera de la autopista del Oeste, ahí en el barrio Bon Giovanni. Para que se ubique, justo, recuerdan que hace un mes atrás compartimos una nota sobre un pet shop que había sido asaltado 19 veces. Bueno, justo al lado está este local. Allí se secuestró la Policía Federal estos durmientes. Bueno, vamos a cambiar de tema, Federico, ¿te parece? Vamos a hablar sobre la red SUBE. A ver, esto es información importantísima y que tiene que replicarla. Estuvimos el día viernes en 1:00 p.m. en la empresa de transporte La Perlita con varios temas, entre ellos el tema de las calles, el tema de los descuentos que no se realizan por el viaje continuo, digamos, de cambiar de unidad. Estuvimos hablando de varios temas, pero el principal, tal vez el más urgente, tenga que ver con el boleto estudiantil. En cualquier momento, no hay precisa fecha, pero en cualquier momento se corta el beneficio para aquellos estudiantes, aquellos alumnos de establecimientos públicos y privados, primario, secundario y jardín de infantes, que no hayan hecho el trámite ante la provincia de Buenos Aires a través de la página web. Digo, no sé, ahora aquel que no hizo el trámite puede seguir pagando el boleto estudiantil con una tarjeta SUBE común y corriente. A partir de cualquier momento, puede ser mañana mismo, este beneficio se corta. Y solamente van a poder acceder al beneficio del descuento, primero los 50 pasajes gratis y después el descuento, aquellos que hayan realizado el trámite. Estuvimos hablando con Cristina Mesa, una de las responsables de Empresa de Transporte de La Perlita, que explica este tema. Tema interesante. La realidad es que del 100% de los boletos estudiantiles que este año recién pudimos registrar, recordemos que el año pasado solo subían y no se registraron por SUBE. Ahí tuvimos un bache de estadístico de los dos últimos años. Este año sí están utilizando el boleto de vuelta con de 10 centavos o de 50 si no hicieron el trámite SUBE. Y si hicieron el trámite SUBE, tienen 50 viajes con una SUBE que si originariamente no la tenía el alumno, el Estado, por intermedio de la empresa, se las está facilitando. Aquel que ya tiene la SUBE solamente tiene que hacer el trámite para obtener este beneficio. ¿Qué pasa con aquellos chicos que todavía no han hecho el trámite? Bueno, hoy están pagando un boleto escolar. Porque No tienen beneficios de 50 boletos gratuitos. No, primero y principal no lo tienen, lo están pagando. Mínimamente son a lo mejor insignificante el monto en que pagan. Pero hay una realidad. El Estado ha demorado la eliminación de este corte brutal con los estudiantes porque tuvo algunos inconvenientes en la carga, que muchas escuelas estuvieron afectadas en el empadronamiento online con el sistema SUBE. Eso se está saldando con la matrícula de este año y nos avisaron y nos informaron que desde el momento en que esto esté verificado, aquella persona que no haya realizado el trámite va a tener que pagar un boleto hoy de 10 pesos. Es decir, en cualquier momento y de manera espontánea se puede producir el corte.
que el chofer no va a poder cobrar ni los 10 ni los 50 centavos ni marcarlo. En ese caso, no hay vuelta atrás. No, y lamentablemente el más expuesto siempre es el conductor, pero ni siquiera va a marcar el boleto. Es decir, el escolar va a subir y va a apoyar su tarjeta. Entonces, esa tarjeta va a estar identificada como hoy el atributo y lamentablemente no va a haber más que le va a absorber un boleto mínimo. Esto es lo que estamos tratando de evitar, confrontar o nuestra comunidad después, por una mala información o por nosotros el eslogan que estamos utilizando es no te duermas en hacer el trámite, después pasemos a ser los responsables de que no tengan el beneficio. Porque convengamos que tuvimos originariamente, a principio de año, 7 bocas de expendio para realizar este trámite. Hoy lo estamos haciendo en 3 de esas bocas de expendio, que son la Casa Blanca al lado de la Casa Amarilla, acá en la calle Juan 23, en la terminal al mediodía en horario central de 11 a 2 de la tarde, y en General Rodríguez también tenemos una sede. El tema puntual es que después nos damos abasto, ¿sí? Después somos los que no ponemos la disposición. Y la verdad, en este tema, SUBE lo maneja Nación Servicios. Beneficios escolares lo maneja la página de la provincia de Buenos Aires. Nosotros solo nos vamos a tener que limitar el llevarlos o no llevarlos si pueden o no pagar su boleto. Inmediatamente, porque no hay ningún tipo de plazo y volvemos a reafirmar que puede ser espontáneo en cualquier momento. Es exactamente así, como vos lo estás describiendo, porque es igual que el aumento de tarifa. Viste que estos 3 aumentos que hemos tenido este año han sido después de las 12 de la noche. La realidad es que la red SUBE a medida que van terminando las unidades. Yo tengo que paso por una máquina que es concentrador y cuando cierro el turno de trabajo nocturno y vuelvo a abrir el próximo, automáticamente me actualiza la tarifa. No tengo posibilidades de modificación y tampoco tengo posibilidades de demoras ni hacer ningún tipo de... es online, esto es lo que nos trae la tecnología. En este caso es muchas de las cosas que a veces no se entienden, de que esa tarjeta SUBE, que cada uno tiene relacionada a su DNI, puede informar en dónde estuvo, a qué hora estuvo y cuándo sacó el boleto. A ver, que quede claro que esto puede ocurrir en cualquier momento. Aquel que no hizo el trámite, aquel chico que no hizo el trámite, el padre no hizo el trámite, le recomiendo que ingrese inmediatamente en www.laperlitatransporte.com.ar. Allí hay, bueno, una solapa que lo lleva directamente a la página del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, donde tramita el boleto. Hágalo porque en cualquier momento se va a actualizar la red SUBE y no va a haber manera de que el chofer, que no es responsable, ningún tipo de responsabilidad tiene, no le va a poder marcar más el descuento, ya sea para alumno primario de 10 centavos o para secundario de 50 centavos. No lo va a poder hacer más. Así que haga el trámite inmediatamente porque el beneficio se corta, de salvo que hayan hecho el trámite, en cualquier momento. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una info que realmente me llamó la atención. No ocurrió en Moreno, pero ocurrió en Loma de Zamora. Pero lo que... A ver, uno no sale, a veces su capacidad de asombro se ve avasallada por la realidad. En este caso, habla de la información que fue a visitar a su hijo que estaba alojado en la comisaría, le llevó yerba con marihuana y terminó detenido. Increíble. Un hombre que fue a visitar a su hijo a la comisaría fue aprehendido en el partido de Lomas de Zamora por la policía de la provincia de Buenos Aires, acusado de intentar ingresar droga mezclada con alimentos a ese lugar. El procedimiento fue llevado a cabo por el personal de la comisaría sexta del barrio San José de ese distrito cuando se observó que un sujeto de 49 años intentaba ingresar a esa seccional yerba mate mezclada con una sustancia de color verde parduzca de fuerte olor similar a la flor de cannabis sativa, en el momento que fue a visitar a su hijo, quien se encontraba detenido allí. De inmediato
momento se procedió a realizar el test de orientación, el cual dio resultado positivo, determinándose que se trataba de marihuana, por lo cual quedó apresado. Se mantuvo comunicación con la UFI número 14, a cargo de la doctora Ana Cacaterato, quien ordenó se realizaran las actuaciones de rigor, disponiéndose el traslado del acusado el día lunes a sede judicial. La verdad que es increíble esto. Cosas que el asombro nos deja pasmado muchas veces. Bueno, ocurrió en una comisaría de Loma de Zamora. Vamos a hacer la última pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. La Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas, te atendemos a vos. Simples pasos para lavarte correctamente las manos. 1. Mojate las manos. 2. Aplica suficiente jabón como para cubrir tus manos. 3. Frota las palmas de las manos entre sí. 4. Frota la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. 5. Frota las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniéndolos unidos. 7. Rodea el pulgar de una mano con la otra y frota. 8. Frota la punta de los dedos de una mano con la palma de la otra con movimientos de rotación. 9. Enjuagate con abundante agua. 10. Secate con una toalla limpia, con papel descartable o agitando las manos. Lávate las manos frecuentemente. Es la mejor medida para prevenir muchas enfermedades. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Vamos a compartir información que tuvimos en el magazine semanario Actualidad el pasado día viernes, porque estuvieron con nosotros dos yudocas. Alexis Duarte, que es viejo conocido, le hacemos nota de que tenía 12, 13 años, hoy tiene 25, y Ayelen Eliseche, quienes obtuvieron medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos que se realizaron en Bolivia a mediados del mes de mayo. Alexis y Ayelen, como decíamos, medalla de bronce en judo, estuvieron con nosotros en el magazine semanario Actualidad y esto nos contaban. Nada, contento, la verdad, por el resultado, ¿no? Fuimos a buscar la medalla, capaz que pudiese haber sido de otro color, pero al fin y al cabo fue una medalla. Contento, duro, porque nunca había luchado en altura, nunca había sufrido eso y la verdad... ¿Se siente? Sí, no sabés. O sea, en la primera lucha salí con oxígeno, que nunca me había pasado. Igual todos salían con oxígeno casi. Cuando eran yo casi la mayoría de las luchas... Son largas, extensas, a punto de oro, digamos, terminan de pasar la lucha y sigo luchando y se hacen bastante pesadas y más en la altura que cuando salía hasta ardía el pecho,
¿Viste? Y no te entraba el oxígeno porque no bajaban las pulsaciones. Bueno, Alexis logró medallas de oro, medallas de bronce en el sudamericano. En los Juegos Sudamericanos. En los Juegos Sudamericanos, en Bolivia. ¿A dónde se dirá la competencia específicamente? En Cochabamba. Claro que es una de las que más altura tiene, ¿no? Sí, 2.000 tiene más o menos. 2.000 de altura, se siente un montón. La verdad que bastante áspero, pero también lindo porque, nada, fue unos Juegos Sudamericanos que vas con todos los deportes, digamos, no es solo judo como estás acostumbrado a viajar con tus compañeros, sino son todos los deportes, hockey, handball, rugby, y nada, estás en una villa olímpica, te relacionás claro. con otro deportista, nada, la verdad está bueno, y aparte, nada, compartiéndolo con ella que es mi novia, que también quedó bronce... Nada, se hace un poco un plus más, ¿no? ¿En tu categoría? ¿Qué categoría es la tuya? La mía es 90 kilos. ¿Quién fue medalla de oro? Medalla de oro un peruano que me ganó en semifinales que vive en Japón. La verdad, muy áspero, pero capaz que salí a hacerle otra lucha. En el Panamericano había luchado con él y había sido una mejor lucha y acá entré como bloqueado. Y bueno, a veces te cuesta la de oro. ¿La de plata quién fue? La de plata fue Brasil. Es histórico Brasil, sí. Logrando buenos resultados. Sí, sí, la verdad histórico y siempre es potencia mundial Brasil. Brasil es potencia mundial hoy en día en casi todos los deportes. Le dan mucha importancia, tienen mucho sponsor, siguen viajando constantemente, viven en Europa como los tenistas y nosotros a pulmón acá. Ivana Sánchez Cari iba también a Brasil a hacer... perfeccionamiento, ¿no? Es una chica que es de acá de Moreno que hace trampolín, y a México, bueno, a Brasil también iba, digo, en todas las disciplinas. Vos, bueno, vamos a hablar con tu novio porque no me la presentaste. Ah, bueno, hay que se presente. Bueno, yo soy Ayelén. ¿Ayelén cuánto? Eliseche. Lucho hasta 52 kilos. Medalla de bronce, sí, también en el mismo campeonato. ¿Te pasó lo mismo con el oxígeno? Sí. Yo siempre pongo la misma referencia, normalmente a luchar entro corriendo y esta vez era ahorrar la mayor cantidad de energía o oxígeno posible. Ahí cambiamos de micrófono, Fede, te aviso, más que nada para que tenga. ¿Quién fue en tu categoría medalla de oro? La brasilera. Yo pierdo la primera me toca la más complicada. Porque con ella pierdo por, Nipón me agarró en retención. Después voy al repechaje con la venezolana. Y al bronce fui con una chilena. ¿Y medalla de plata quién fue? Una peruana. ¿También que entrenaba? No. Justo le tocó el otro pool. Yo a la peruana ya la había ganado. La última vez que luchamos le gané. Pero estaba en un pool que tenía a la chilena y a la boliviana. O sea, lo tenía más accesible. Negro, ¿vos tuviste la oportunidad de viajar tanto como viaja este muchacho? No. No, fueron otras épocas, el judo recién acá en la Argentina estaba tomando un auge importante, pero era muy reciente y nada, para hacer lo que ellos, por ejemplo, vienen haciendo con todo el apoyo del gobierno, antes lo tenías que hacer vos en forma individual y nada, era imposible. Bueno, yo le digo negro, es Sergio Duarte, el papá de Alexis. Digo, es una cuestión de hace muchos años. ¿Ves un crecimiento en la disciplina a nivel nacional? Lo que se ve ahora es... Se le está dando mucha más importancia que antes. Se le está dando posibilidad desde temprana edad, cosa que antes no pasaba. Que eso también es importante para todo deportista. Poder encaminarse desde los 13 años en adelante, por ejemplo, como en el caso de ellos, que a partir de los 13 años visualizaron una parte competitiva, no solo a nivel nacional, sino un poquito más arriba, que fue internacional. Como vos dijiste, ¿te acordás que fueron los primeros años que vos fuiste a hacer el regalo a los chicos? Sí, creo que tenías 12, 13 años. Tal cual. Entonces, 13. Eso a nivel deportivo es muy importante para el deporte. Lo que nosotros... como Argentina nos falta es un apoyo más importante todavía. Que inviertan más. Que inviertan más. Hoy tenemos Chile, Perú, Venezuela, países que no figuraban a la altura de Argentina.
Y justamente mañana Alexis y Ayelén viajan a Perú porque allí se va a desarrollar una Copa Panamericana de Judo, bueno, con estas potencias que han crecido en los últimos tiempos, que contaba el Negro Duarte, también Alexis y Ayelén, que tienen que ver con el desempeño de los judocas peruanos. Antes estaban muy relegados, hoy están ocupando un lugar de privilegio en el podio sudamericano en lo que tiene que ver con la disciplina. Así que aquellos que quieran colaborar, porque queda mucho por delante para Alexis Duarte en estas competencias internacionales, se pueden poner en contacto con él a través de su Facebook, que es Alexis Duarte. Vamos con la farmacia de turno, Fede, así ya nos vamos despidiendo. No te escucho nada, porque dejaste el aire prendido. Grupo B, Botica, Güemes 935, Romo, Libertador y Libertad, Escalela, Ruta 23, 6848, Suet, Managua 1568, Francisco Álvarez, Rafa, Oñeco 869, Villa Zapiola, Sebastiani, Salvador María del Carril 1934. Y ahora sí, nos despedimos, nos vamos con música, nos vamos con el último tema que tenemos de Class Pop, que estuvo en Semanario Actualidad Magazine compartiendo su música con nosotros. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Nos vamos con Wilson. Chau. Te voy a atomizar, radioactividad, en un sutil polvo de estrellas. Habrá más que buscar, infierno artificial, burlando al azar. Los días se volvieron noches, no hubo nada más.